Hola amigos de CTVM, soy Hugo Benavides y seré el responsable de llevarles a ustedes un espacio de cultura y entretenimiento por www.magdalenamedio.tv. Lo que está pasando generará en usted un cambio en su diario acontecer, ya que se enterará de temas tan serios y temas tan relajados que Barranca Bermeja quiere saber. Visítenme. Y como lo prometido es deuda, en lo que está pasando, tengo que documentarles a ustedes lo que este fin de semana se generó en Barranca Bermeja como cultura y entretenimiento. Normalmente los viernes empieza lo que es la final de la semana, pero donde ya las cosas serias se vuelven relajadas y todo el mundo entra como en ese calor de viernes a domingo de disfrute. Les cuento que para muchos es muy normal ver en el Paseo de la Cultura grupos de jóvenes, de niños y de adultos mayores practicando sus bailes o todo lo que sea su área cultural. Esta vez nos encontramos con un grupo que está ensayando muy seriamente, pues hablando con ellos nos comentaron que se están preparando para hacer la imagen en video y también en unas cartillas que la Oficina de Desarrollo Económico y Social está patrocinando para entregar a las escuelas y colegios de nuestra ciudad. Es una historia muy bonita porque a manera de un cuentero va narrando nuestros bailes, nuestras danzas de la región del Magdalena Medio Santanderiano y del Magdalena Medio de Bolívar, con bailes como la tambora, el chandé, el berroche y también el jalaíto. Este grupo todas las noches llega a un ensayo de 2-3 horas, pues saben que la responsabilidad es grande, ya que esto es un montaje académico donde los niños de nuestra ciudad van a tener como nota estas leyendas, estos bailes y con los pasos originales. Tenemos una muestra para ustedes y mire la entrega que pueden tener estos bailarines cuando saben que lo que los niños van a ver puede ser una secuencia de lo que ellos dejan como herencia. Va para estos jóvenes, pues mis felicitaciones y por favor no decaigan en esa intención de dejar una herencia como es nuestros bailes, nuestras costumbres y una mente sana para estos niños que quieren seguir el ejemplo de ustedes. También les comento en lo que está pasando que la fusión entre Viva Centro Comercial y la Escuela de Danzas CAAP empezó con pie derecho, ya que en estas imágenes estamos viendo lo que era el ensayo para lo que era la gran final que se iba a celebrar en este centro comercial el sábado por la noche. Hay que abonarle que esta escuela está funcionando en un sitio, como ustedes pueden darse cuenta, para su ensayo muy incómodo, lo que quiere decir que merecen un apoyo más grande para que ellos puedan desarrollar, ya que es una escuela grande donde tiene niños y jóvenes y han tenido una trayectoria que el resultado lo verán en este momento. De todas maneras, el centro comercial hay que abonarle que se haya metido con los niños, ya que muy difícilmente un empresario cree en los jóvenes y base en danza moderna, ya que se le atribuyen muchos calificativos que nada tienen que ver con la entrega de ellos, pues los ensayos que uno ve son arduos y son personas que tienen que estar en un estado muy sano. Le digo también que fue un gran éxito y felicitaciones para ellos, porque como lo va a registrar nuestro lente, nuestra cámara, tuvo un resultado espectacular, fue mucho público, hubo muchas ovaciones y también la cara de felicidad de los organizadores y estar contentos por haber hecho esa fusión y apoyar a este grupo CAAP que tienen en Darwin y en Shirley los mejores aliados, ya que la entrega es total y constantemente lo ve uno organizando eventos de tipo departamental y nacional, ya que tuve el orgullo de presenciar este último que hicieron ellos en la plazuela de San Silvestre y como bailarín y como coreógrafo me encanta que los jóvenes estén metidos en esto y como ustedes pueden ver
tienen unas habilidades extraordinarias, ya que no es fácil poder ejecutar de manera rápida y totalmente sincronizada los pasos que ustedes están viendo. Hagan un disfrute de ello, lo que fue el ensayo, porque inmediatamente les vamos a mostrar las personas que con entrega y total entrenamiento y con total idoneidad del jurado fueron los ganadores del primero, segundo y tercer puesto, que era por parejas y que incluía en su montaje coreografía de varios ritmos que les iban colocando uno tras otro para que ellos ejecutaran esta coreografía de manera casi improvisada, con lo que el público se emocionó y fue unánime el respaldo del público y del jurado para estos ganadores. De todas maneras, felicitaciones, ya que lo merecieron, porque el resultado fue producto de ensayo, producto de totalmente entrega y de una tenacidad. Felicitaciones a Viva Centro Comercial y a la Escuela de Danzas CAPAP. Sigan adelante. Entre lo movido de este fin de semana, lo que fue sábado y domingo, tuvimos dos eventos, uno institucionalizado y el otro no. Fue el de la Noche de la Barranqueñidad y el de Colonias el domingo. El sábado en la noche estuvo en el Parque Camilo Torres con un encierro pues no tan loable para un evento como esos, y no sé si fue falta de total promoción, pero vimos muy decaída esta noche de Barranqueñidad, que yo creo que el objetivo de esto es institucionalizar un día para que nosotros, las personas de Barranca, nos tengamos cuenta que ese es el día nuestro de la Barranqueñidad. Se está haciendo en fechas que no sé quién tiene la culpa, si la organización o precisamente donde se generan los recursos. Lo importante es darle a la gente eventos con una propiedad y con una lógica, porque se anunció que era un evento de homenaje a la salsa y no vimos salsa. El único grupo de verdad salsa que se vio al final, cuando ya no solamente estaba las sillas solas, sino un par de parejas bailando. Y pare de contar. Allá por la letanía, un tambor está llamando, amorosa la tambora, un golpe está contestando. Y con este canicular sol de hoy domingo terminó lo que fue el Festival de Colonia, pues en su 15ª versión vemos que también es un festival que ha bajado la guardia y ha decaído mucho. Las anteriores versiones hemos visto sin fin de familias, grupos folclóricos de las regiones que vienen, grupos musicales, igual un cartel de cantantes espectacular. Pero no sé qué ha pasado con esto, vimos decaído totalmente esto, y yo creo que el presidente del Festival Santander nos puede contar qué está pasando y qué pasará con este festival. Hola amigos, ¿qué tal? Todo lo que hace Barranca Bermeja culturalmente y con eventos institucionalizados lo registramos en CTVM. Estoy con el presidente de Colonias, que hace un jurgo, maneja esta difícil... ¿cómo le digo yo? Es una aventura, porque todos los años siempre pasa algo y las cosas no salen como se quiere, y más con la lucha que ellos tienen por conseguir los recursos para esto. Santa, ¿cómo les ha ido este año? Bueno, Hugo, gracias, agradecerte a ti. Ya estamos finalizando ya este evento a esta hora, el 15º festival. Bueno, sí, a última hora la administración apropió unos recursos para que el evento se hiciera hoy 28 de septiembre. Santa, yo quiero decir, tú me dijiste una palabra, que a última hora. ¿Por qué a última hora, si eso está institucionalizado hace mucho tiempo y se sabe que cada año se realiza este Festival de Colonia, que además tiene una gran importancia porque reúne muchos pueblos, muchas regiones, y además es una prueba gastronómica que uno disfruta cada año? No sé por qué se dice a última hora. Sí, porque el festival, pues, como tal, está programado para agosto. Fue
el mismo acuerdo municipal, pero nos dijeron que no había recursos para agosto, que nos aplazáramos, entonces tuvimos que aplazarlo. Y a última hora, te digo, hay que decirlo así, es la verdad, que nos apropiaron los recursos para poderlo hacer el evento en el día de hoy. Yo vi mucho interés porque en varias ocasiones estuve en la Oficina de Desarrollo Económico y Social, que la doctora Marión estaba muy empeñada en que esto se realizara, y fue de los eventos que sacó más rápido en este bloque de recursos que se iba a diligenciar para los eventos, los artistas y para muchas otras cuestiones que en la cultura encierra. Cuénteme, Santa, éxito total en las ventas de las colonias, ¿cuántas colonias participaron? Hugo, 20 colonias participaron hoy, y éxito, cuando decimos éxito es porque se vendió la comida, porque la gente queda contenta, porque los artistas están en tarima, y es un éxito total. Es decir, el Festival de Colonia, como se dice por ahí, no tiene presa mala, y es un evento que ya tiene nombre aquí en Barranca, y por eso la gente acude aquí a nuestro festival. Eso que me acabas de decir me pone alegre y me pone triste, porque vinimos a comer, entonces ya todo se acabó, Santa. No hay nada, no dejaste ni la peguita ni nada para nosotros. Hugo, por ahí me dijeron que el sancocho de carne salada, quedó la sustancia. Ya no hay carne, ya te puedo brindar un consomé de carne salada con naranja agria. Pero acuérdate que me quedan mal siempre, porque la naranja agria te la propicio yo por mi árbol en la casa. Vive cargado todo el año. Anoche me lo dijiste, pero nunca van a buscarlas. Entonces me dejan con el saco lleno de naranjas agrias. Sí, Hugo, es verdad. Y yo me acuerdo de ti en esta época, bueno, siempre como amigo, como gestor cultural que lo eres, pero la verdad es que de sorpresa sí, no fuimos a buscar la naranja. Yo sé que en tu patio de tu casa hay un palo de naranja, y que una vez disfrutamos de esas naranjas del patio de tu casa. A ver, es que yo desde anoche que te vi, que nos vimos, mejor dicho, yo sabía que no iban a ir por las naranjas. Te vi así como muy desequilibrado, pues, emocionalmente, porque estabas contento porque tenías tu evento hoy y que estabas disfrutando el de la barranqueñidad ayer, que también creo que fue un éxito. Sí, sí, efectivamente sí. Pues hay que acompañar a los amigos, a los de eventos. Lo acompañé, me pasé un poquito de licor, y eso me obligó a estar hoy aquí como gallina paliada. Menos mal que la movilidad en dos patas no existe para las personas, y no te hubieran dado un comparendo grandísimo, ¿oíste? De todas maneras, Santa, te agradezco que nos hayas regalado esta entrevista, pues que siempre me gusta registrar lo que pasa en Barranca Bermeja y desde el fondo de las cosas, ¿sí? Pero me alegro que eso, porque yo soy un fanático de este Festival de Colonias y siempre fui jurado para la mejor arreglada. ¿Hicieron este concurso este año? No, no lo hicimos, no, o no hubo, porque la Casa de la Cultura es la que nos apoya para el concurso, pero este año pasamos en blanco, la verdad es que, y eso se debe a lo que se viene represando, entonces se pierde un poquito de credibilidad, pero bueno, vamos para adelante y será en otra oportunidad. ¿Me dice su nombre completo? Mi nombre es Luz Marina Ospino. Luz Marina Ospino, bueno, Luz Marina, ¿cómo les ha ido hoy? Excelentemente bien. La comunidad siempre ha respondido a las colonias, reciente en Barranca Bermeja, porque es un evento que se da con todos los platos típicos de cada una de las regiones. A ver, ¿cuál es el fuerte de los platos de ustedes? Por lo que veo ya están terminando, eso quiere decir que la gente los busca mucho, les apetece mucho los platos de esta colonia. El plato fuerte de esta colonia es la viuda de carne salada. Luego le sigue la viuda de pescado, la viuda de blanquillo y la viuda de doncella. Y culminamos con el arroz de pollo criollo. O sea, son puras viudas. Puras viudas. Sí. O sea, Sebastián, hay muchas viudas. Muchas viudas. Bueno, a ver. El sancocho trifásico, y ahí también la chicha. Están las famosas almojábanas, los quequis. Son también productos de nuestra región y son muy apetecidos. Bueno, quiero preguntarte algo. ¿Por qué este año no adornaron los kioscos? Como otras veces que hacían concurso y que yo fui muchas veces jurado. Este año no se organizaron los kioscos con decoraciones porque estábamos indecisos en la actividad, porque nunca la habíamos hecho en esta fecha. Siempre la fecha ha sido una fecha especial, 17 de agosto, pero por motivo económico de la alcaldía no se pudo realizar el evento el día. Entonces nos cogió de afán.
Entonces, no, eso fue previsto, corra lo que tengamos. Estoy aquí con el amigo reconocido, contra reconocido, dueño de todas las artesanías de Barranca, mentira. Las trae San Andrés, las vende muy cómodamente y además pertenece a la colonia de San Andrés, Córdoba. Tienen aquí su gastronomía. El anterior reportaje que hicimos a la tolda de artesanía precisamente es propiedad de aquí del Mono. Mono, para yo quitarle este apodo, dígame su nombre y cuéntenos sus experiencias. Bueno, mi nombre es Carlos Mejía Espriella. Vengo de San Andrés, Córdoba. Tengo ya 20 años de estar viviendo aquí en Barranca Bermeja. San Andrés, Córdoba es un pueblo, mejor dicho, artesanal. 100% la gente ya trabaja la artesanía. Nosotros somos los fabricantes de sombreros volteados en caña flecha. Toda la gente, toda la población trabajamos la caña flecha en toda la región. Aquí en Barranca Bermeja estoy participando con la gastronomía, con el plato típico, el mote de queso, con el arroz de coco frito, más el suero. A ver, Mono, me dejaste con la boca así porque yo soy fanático de precisamente el mote de queso, del arroz con coco, porque mi padre era de la región de la Sabana, mi papá era de Cincé, Sucre. Sí, eso es pegadito, tú sabes. Y San Pedro, mi abuela era de allá. Entonces, todos esos platos yo desde muy pequeño los degustaba. Entonces, cuando tú hablabas de eso, yo apenas botaba como salivita así saboreándome esos platos. No es que te esté obligando a que me tengas que dar una pruebita, pero sí me gusta mucho. ¿Cómo les ha ido hoy? Pues económicamente, ¿la venta estuvo buena o ha sido como lo que yo siempre he estado viendo hoy, como muy poquito menos que el año anterior? No, hoy estuvo un poquito flojo, hoy este año. ¿Por qué razón? Porque la administración demora mucho los aportes para los eventos culturales. Por ejemplo, esto es un evento cultural ya reconocido. Ya nosotros estamos reconocidos aquí en Barranca Bermeja. ¿Cómo es posible que nos van a durar? Van a dar, por ejemplo, 28 millones. Por eso el operador tiene que hacer su vuelta, recoger su billetico. Nos están quedando 20 millones. ¿Qué podemos traer con 20 millones aquí? Los mismos conjunticos de aquí, las mismas agrupaciones, dándoles 2, 3 millones de pesos a cada uno. Claro que la plata se queda aquí, pero es que nosotros somos ya viejos. Nosotros tenemos que pensar más en el futuro. Sigue Grupo Caribe. Y con óptica propia ustedes pueden ver y corroborar que los comentarios que he hecho pues se ajustan a la realidad. Hubo gente que se la gozó, hubo gente que comió, hubo gente que paseó solamente, pero sinceramente pues cada uno hace y dice las fiestas como le van en ella. De todas maneras, para recomendación, señores organizadores, pongámonos las pilas y miremos qué está pasando con este tradicional
Festival de Colonias. Hasta una próxima oportunidad y los que quedan, síganlo gozando. Y